doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Pensando en estos 40 años de democracia para la ciencia y la tecnología y la universidad, para mi generación, la década del 80 representa un montón de cuestiones en nuestro imaginario social y político. Es como la década que sí termina con la dictadura y comienza la democracia en Argentina y un proceso en Latinoamérica, pero es también el momento en que vuelven profesores, el momento en que se desarrollan ciertas carreras, particularmente la comunicación tiene expansión. En nuestro campo de disciplinar particular, Eliseo Verón escribe algunas de las obras fundamentales, como la semiosis social, la palabra adversativa. En las otras ciencias sociales también hay otros grandes textos que van a formar investigadores y van a ser parte de los marcos teóricos que discutimos hasta la actualidad, que formaron líneas de investigación que continúan al día de hoy y hoy tienen como modulaciones más complejas porque hay otros problemas. Pero quería saber cómo le viste vos, qué significaron ese retorno a la democracia y cómo se dio después. Dentro del campo intelectual fue una especie de resurrección. Y si nos referimos, por ejemplo, a nivel de las carreras de grado, por ejemplo, en particular la de Ciencias de la Comunicación, fue muy importante porque se renovaron los programas de las materias, se reintegraron profesores que habían tenido que irse y que habían hecho aportes absolutamente significativos. Vuelve Toto Schmuckler, vuelve Marita Mata. Y hablando de Toto Schmuckler fue jefe de trabajos prácticos en la época en que yo era estudiante. ¿No es cierto? Recuperó, es decir, él vivió toda esa efervescencia de los años 60, ¿no? Hasta el 66, ¿no? Y después la recuperamos en los 80. Fue una fiesta. Luchamos para constituir la Unión Nacional y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Sus esperanzas, sus exigencias y sus frustraciones. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Además, se produjeron cosas, además de esa apertura de los programas, de las carreras de grado, especialmente, no, me refiero a Ciencias de la Comunicación, se crearon carreras de posgrado, se crearon centros de posgrado y de investigación. Acá en Córdoba tuvimos la extraordinaria suerte de que Adelich tuviera ese proyecto de crear el Centro de Estudios Avanzados, que realmente fue una gran cosa, porque fue un centro de difusión de posgrados, se estimuló la investigación y sobre todo se fomentó el trabajo interdisciplinario. En 1990, el Centro de Estudios Avanzados aparece en escena. Se trata de un proyecto intelectual hacia el interior de la Universidad Nacional de Córdoba. Dependiente del rectorado y con el objetivo de conformar un espacio de excelencia para la investigación y la formación de recursos humanos en ciencias sociales, a mediados de la década del 90, la oferta académica se triplica. Las actividades de investigación y transferencia de conocimiento crecen cualitativa y cuantitativamente. El CEA se consolida como un espacio de diálogo e intercambio científico con el resto de la comunidad académica de la UNC, con otras universidades del país y del extranjero. Cuando yo comencé con la investigación, era una tarea, yo diría, vocacional doméstica, porque la investigación se hacía para preparar las clases. En esa época todavía no existía el hábito o la exigencia de tener que escribir para publicar. Entonces estudiábamos para dar clases, ¿no? Y por supuesto que escribíamos, porque escribíamos, hacíamos apuntes para nuestras clases, escribíamos, traducíamos, etcétera, etcétera. Pero era una cuestión totalmente vocacional y era apasionante.
En la actualidad nada que ver, ¿no es cierto? Hay como un proceso que no lo quiero decir de manera peyorativa, pero se introduce una cierta burocratización en el terreno, en el campo de la investigación. Es decir, por un lado, esa, digamos, esa necesidad de investigar, esa imposición de que los docentes sean al mismo tiempo investigadores, de alguna manera amplió el campo de quienes se dedicaban a tratar de estudiar, de realizar algún aporte, de proponer algo nuevo, etcétera. Se amplió el campo. Al mismo tiempo, como aumentaron las exigencias, aumentó la exigencia de publicar, se incrementó la competencia, la necesidad de escribir para, de publicar en, qué es lo que tiene más puntaje, si publicar en una revista de la misma universidad o en una revista de otra universidad o en una revista extranjera, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Su lado positivo es que induce a la investigación, por no decir obliga, ¿no es cierto? Lo que es positivo, porque eso se revierte en la actividad docente, ¿no es cierto? En lo que se le aporta al estudiante. Y al mismo tiempo se disminuye o se desvanece un poco ese juego vocacional que era el juntarse para ver lo último que se había traducido, que había aparecido publicado, qué sé yo, que yo les aseguro que era hermoso. No, de lo que te escucho, encuentro resonancias con mi experiencia y encuentro una profunda diferencia y admiración por toda la mitología en torno a ese momento de la universidad y del sistema de ciencia y tecnología. Creo que entiendo que fue distinto, pero creo que nunca se va a perder esta reunión de los cuerpos pensantes y tampoco se puede perder la vocación intelectual o la búsqueda por las ideas, por romper los propios supuestos, por hacer algo en el territorio que actualice la teoría o por demostrar esa zona débil o más húmeda de la teoría donde parece que las escrituras se borran. Pero también en esto que vos decís burocratización, en esto que vos decís la traducción del francés, siento que la lengua de hoy del campo académico sigue estando marcado por el francés, particularmente en esta disciplina. En esta disciplina. Pero el inglés es muy importante. Sí. Me parece que hoy tiene una importancia que antes no. O todo está traducido antes en inglés, entonces si hablas inglés accedes más rápido. Seguro. Y me parece que esto que decís burocratización es, comparto, pero no puedo testimoniarlo con mi vida porque llegué una vez que ya había pasado eso. O sea, cuando empecé a formarme en la investigación, en este campo profesional, ya existía el CIGEVA, ya existía CONEAU, ya existían ciertos sistemas de validación, ya existía esta lógica de publicar o perecer, pero para mí es un efecto de la tecnificación. Científicos ocuparon la sede del CONICET en Palermo para repudiar el recorte presupuestario. Es el tercer día de toma y reclaman más fondos para el ingreso de 500 becarios. De seguro esta toma continuará por los recortes que han sufrido en esta área. A ver, ingresaban aproximadamente 900 investigadores a carrera por año y este año ingresaron exactamente 385. Es que muchos de los que están aquí tal vez terminen aplicando a trabajos o investigaciones en el extranjero. Hasta ahora he hablado bastante yo, quisiera escucharte un poco sobre cómo vivís la investigación en este momento, qué dificultades encontrás, qué alicientes, qué estímulos. Y si crees que realmente tu investigación es productiva, si sirve para algo en la sociedad. Y siento que estamos en un momento en el cual las ciencias sociales, la ciencia en general, porque siento que es un fenómeno de alcance global, pero es local también, hay una tópica, una lengua antiintelectual, anticientífica, que toma de punto a la ciencia social, a los estudios de género en particular, pero que también va en contra de la salud, como fue en la pandemia, en contra de la astronomía, si pensamos en el terraplanismo como un fenómeno discursivo emergente o por lo menos considerable.
Y siento que ese clima anticientífico o antiintelectual, esta época de la superficialidad, de la inmediatez, este momento sin tiempo donde no hay forma de detenerse prolongadamente en un texto y buscar o detenerse a pensar, no hay espacio para ese tipo de encuentros, me parece que es una gran dificultad. Y tampoco quiero decir que no se hace, que es todo terrible, que las tecnologías son que dominan nuestra subjetividad y la colonizan de manera, ¿cómo decirlo?, irremontable, pero también hay que decir qué cosas complicadas tiene y cómo podemos encontrar un espacio autocrítico para que la ciencia pueda encontrar de nuevo esa vocación que me parece que está como diluida en estos años. No creo que la ciencia tenga que tener un rol de gobernar la sociedad, no creo que haya que tengamos que ir a una tecnocracia, no creo que haya nada especial en ocupar el lugar del saber científico, pero sí creo que no, que estamos en un momento de competencia que nos pone en condiciones donde se permiten decir cosas que antes no. Bueno, Marite, de los últimos 40 años, ¿cuál te parece que ha sido el hallazgo, el resultado, el avance, la discusión, la transformación teórica, epistemológica, metodológica más importante o más relevante o que a vos más te resuene en los últimos años? Dentro del área que yo manejo, me parece que lo más productivo, lo que nos ha permitido ampliar nuestra mirada, ha sido el entender que la producción de sentido, que toda producción de sentido, cualquiera sea la materialidad, es un hecho histórico y social. Que no hay producción de sentido que no tenga que ver con el contexto. Y que no, es decir, cada producción, cada lectura, que están encadenadas, cada lectura conlleva una producción, cada producción implica una lectura, etcétera, etcétera, tiene que ver con los condicionamientos que están actuando en el momento de la producción de sentido. Y por eso no hay producciones de sentido que sean estables, fijas y definitivas. Es decir, porque las distintas lecturas determinadas en los distintos contextos van a ir modificando esa producción de sentido. Eso por un lado. Y por otro lado te diría que lo que es realmente un hito importante y que realmente nos ha movilizado de manera fuerte es la vertiginosa aparición de las redes y el dominio del espacio de la discursividad social, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente gran parte del discurso se intercambia a través de las redes. Bueno, eso ha obligado, ¿no es cierto?, a una adecuación, a revisar epistemológicamente y teóricamente cómo vamos a abordar ese tipo de objeto, ¿no? Y de hecho creo que eso se está haciendo y en Argentina tenemos representantes muy importantes en ese sentido con grandes aportes. Podría citar Mario Carlón, del que habíamos hablado. Eso me parece que es lo más importante que ha sucedido en el campo. Creo que lo que está pasando, digamos, este nuevo hallazgo de la mediatización es que la mediatización de toda la experiencia cambia la forma humana. Estamos a punto de abandonar la humanidad o la experiencia de ser un ser humano hasta ahora. Hay un cambio de especie. Así, y lo que mencionás, eso que es fundamental en la semiosis 2, es, digamos, la necesidad de una semioantropología, ¿no es cierto? Y estudiar, poder remontar, saber cómo la mediatización ha, de alguna manera, intervenido modificando la relación del hombre con el mundo y dentro del mundo consigo mismo.